Mira, ¿ves? Eso es una buena pregunta.
Pues porque me lo estás cuestionando todo, y al cuestionarlo todo, estás consiguiendo el camino hacia la felicidad. ¿Por qué? Pues porque la toma de conciencia de tus acciones y tus pensamientos te guiarán a ser más feliz. ¿Por qué? Te puedo dar las notas cuando acabe la clase. ¿Por qué? Gracias, querido público. Muchas gracias por venir, pero damos por terminada la clase. ¿Pero por qué? Shake, 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 shake
Comando del corazón, toma uno, acción. Corte, corte, corte. Ahora que él ha desconfiado, se supone que sí. As the leaves
turn brown. Parece ser que Calvin Harris estará hoy con nosotros y viene a hablarnos de su nuevo look, su carrera y, por supuesto, Taylor. Nuestra segunda invitada, su nombre es Jessie y tiene solo 18 años. Como la mayoría de las chicas de su edad, todavía va a la escuela secundaria, perdón. Y sin embargo, con solo 15 años y de solo después de la muerte de su padre, fundó Cricket para Reyes, una ONG destinada a sacar a los niños fuera de las calles de Dhaka, en Bangladesh. Impresionante, demos la bienvenida a Jackie. Un fuerte aplauso. Un rayo de
bueno, haremos a que Javis le haga firmar a Taylor Swift un póster para ti, ¿vale? A todas las chicas os gusta Taylor, ¿verdad? ¿Quién es Taylor? 20 segundos y entramos en cámara de nuevo con noticias. ¡Rápido! Gracias. Dos, tres, cuatro y
queríamos jugar contigo ahora, ¿no? A ver, ¿qué tiene por aquí? Acusar y culpar. ¿Creéis que ese es el mejor método para hacer que cambie? El principal problema de los niños de la sociedad de hoy día es la soledad. La gran mayoría de estos niños se sienten solos. ¿Sabéis cuál es el culpable? Internet. Ellos conocen todo lo que hay desde dentro hacia fuera, pero no saben nada sobre el trato con otros seres humanos, hasta el punto de perderse y sentirse solos.
debe usted saber que este tratamiento puede traerle consecuencias adversas, como por ejemplo somnolencia, cansancio, pesadez y otros efectos secundarios. Usted no puede conducir ningún vehículo y mucho menos mientras está tomando este tratamiento, conducir maquinaria pesada. Debe además saber que su familia debe ser consciente totalmente de lo que le ocurrirá una vez que esté en manos del médico y esté con este tratamiento. Debe saber además que muchas personas que se han sometido a este medicamento han perecido o han perdido la vida, como por ejemplo muchos niños y otros adultos. ¿Por qué? Porque le darán brotes psicóticos con ganas de quitarse la vida, ataques violentos y sensación de querer morir. Usted, además, debe saber que si su familia no es consciente, el tratamiento no será efectuado. Y además, su familia debe valorar si es positivo o no ponerse el tratamiento. Claro que también debe de valorar si es negativo, no tomarlo. Usted, además, debe saber que tiene que consultar y estar constantemente comunicada con su médico porque puede ser que le afecte negativamente dicho tratamiento. Además, los familiares constantemente deben estar pendientes suya porque a ustedes le pueden dar esos brotes y tener la necesidad de perder la vida, suicidarse o atacar a alguien, además de donar bienes preciados y regalarlos sin más. Su familia debe estar de acuerdo constantemente de que el proceso está regulado y se debe llevar a cabo. Si no es así, el tratamiento no seguirá adelante. Desde que tenía unos 11 o 12 años, he sentido a veces como que mi casa no era realmente mi casa y que todo era montable. Ahora tengo 18 y he llegado al punto en el que siento como que soy un actor en un escenario. Vivo con mi madre y a veces incluso empiezo a cuestionar quién es ella y creo que ella está conspirando para matarme. ¿Y tu padre? ¿Qué hay de tu padre? Mis padres se divorciaron cuando tenía 5 años. Mi padre murió cuando yo tenía 13. Mi madre tuvo un novio. Lo odiaba. Me dijo que un vez traté de apuñalarlo con las piedras. No lo recuerdo. ¿Te sientes así porque nunca estuviste realmente en casa? Y mira tu alrededor. Eres un actor. ¿Ves? Te dije. Ficción. Una vez que sabes cuál es la verdad, todo lo demás es ficción. Sé lo que es la verdad. Mi verdad es tu verdad. Alá. No es la verdad de los infieles. No es esta cosa que llaman democracia. Simplemente los meten la idea de la libertad en las mentes de la gente y los convencen de que son libres mientras lo oprimen tras la escena. Además de esto, el mundo occidental coloca famosos y falsas realidades en el centro de la atención para distraer a la gente de lo que realmente está pasando en el mundo. De aquí la ignorancia política generalizada entre los occidentales. Me siento como si hubiera estado dormida durante años y que solo ahora me he despertado. ¿Y de qué has despertado? Me desperté a la realidad de estos cerdos demonios y acepto que no hay hada entre nosotros y ellos, sino espada. Realmente me estoy cansando de la corrupción y de la inmundicia de la sociedad occidental.
Anhelo vivir bajo el Stanislav. Si haces la Éfira, serás altamente recompensado. Recompensado en el paraíso, cuya anchura es mayor que el ancho de los cielos y la tierra. Tengo un billete de avión a Estambul. ¿Para cuándo? Esta noche. ¿Sabes con quién comunicarte dentro del galá? Sí, tengo números. ¿Tienes más consejos? ¿Hola?
horrible silbando. Y estuvo todo el tiempo lloviendo. Y te bañaste todos los días. Te pusiste tan enfermo que tuviste que faltar al colegio 2 semanas. Y papá se enfadó muchísimo, ¿te acuerdas? Pero yo no me preocupé. Porque yo sabía que tú no estabas tan enferma, sino que querías quedarte en casa conmigo. Siempre lo hacía. Me pedías que te leyese libros toda la noche. Pero ya no lo haces. Y lo he hecho de menos, Chacha. Confundido acerca de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, pues no tienen por qué preocuparse, puesto que nuestro equipo de investigaciones de diagramas de Internet nos va a esclarecer la situación geopolítica de esta zona, región que se remonta a la era mesozoica. Bien, esta zona viene marcada por el conflicto interno y las fuerzas geopolíticas que aquí se encuentran, y además por otras fuerzas externas como son Estados Unidos y Rusia. Deciros que el diagrama se entiende perfectamente. Pero será mucho mejor contemplarlo con unas gafas 3D. El diagrama funciona, pero de gafas no disponemos. El presidente Obama ha optado por la decisión de o apaciguar o confrontar a Irán. Claro, él se ha postulado de esta manera porque piensa que de alguna manera aceptará. Por ejemplo, esto viene todo marcado por las situaciones geopolíticas, conflictos y alianzas que existen entre las fuerzas políticas y las fuerzas aquí subyacentes. Y deciros que Estados Unidos, por ejemplo, con Irán se lleva muy bien, pero sin embargo, con Yemen no, tiene cierto conflicto. Y en Siria, por ejemplo, Estados Unidos e Irán no se llevan bien porque todo depende de las conversaciones humanas. Bien, Obama, obligado en esta tesitura de si estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Irán, se ha postulado de esta manera. Por tanto, con esto que os quiero decir. Os quiero decir que él sabe que alguna de las posiciones será correcta. Pero a pesar de las críticas de los conservadores, que se aferran a posiciones antiguas y obsoletas, le dicen al presidente Obama el gran proverbio: tú puedes tener un pastel y comer. De esta manera, Egipto no se lleva muy bien con la zona de Arabia Saudí. Sin embargo, Libia es en sí misma su propia enemiga. Por otra parte, los países de la Arabia Saudita están bombardeando constantemente al Estado Islámico. Y con esto, ¿qué os quiero decir? Pues que sean vosotros mismos consecuentes, reflexionen y hagan en solamente 3 minutos una reflexión sobre esta zona. Y de esta manera podrán ser unos consejeros.
Salam. Aleikum salam. ¿Desapareciste antes? Me interrumpieron. Escúchame. Sí. Viaja a través de Turquía en avión. Es más seguro. Escribe los números de contacto en un pedazo de papel. Manténlos a salvo. No reveles nunca qué son. Una vez que aterrices en Turquía, llama a los números y hazle saber que estás allí, que deseas hacer la Tierra Santa en Catalán. Te proporcionarán instrucciones. Así, sigue las instrucciones que te darán. Sí. Viaja donde te digan. Muy seguramente te dirán que vayas al hotel. Una vez en el hotel, sigue las instrucciones que te han dado. Escucha y obedece. No te preocupes si tienes que esperar un día o dos. No te impacientes. Ten siempre cerca tu teléfono. Si oyes una llamada, debe ser tu taxi. El taxi te llevará a una casa. Será la casa de un simpatizante de Galán. Te darán que comer y de beber. Te pedirán que esperes hasta medianoche. Cruzar la frontera es normalmente mejor de noche o al amanecer. ¿Sigues ahí? Sigo. Una vez que sea seguro cruzar, tendrás que moverte rápidamente. Ponte tus zapatillas de deporte más cómodo. Quizás tengas que correr. Tendrás seguramente que cruzar directo al territorio de Galán. Asegúrate de respirar profundo, porque es así como se siente la Tierra Santa. Por favor, no me tengas en cuenta si mis consejos van mal. Si fuesen dañinos, si te ves un problema o detenido por las autoridades. Me disculpo también si el procedimiento cambia y las cosas no salen como te las he escrito. Le pido a Alá que te proteja en tu viaje a la Tierra de la Tierra Santa. Gracias. Jazakallahu khair.
1, 2, 3, 4 y 5. 5. 2, 4, 6, 8, 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. ¿De qué estás hablando?